Cuenta la historia que El Bravo era un paraje escondido en el monte santiagueño, una tierra recorrida por los furiosos malones de la época. Ante la necesidad de asegurar la paz en esta región del noreste santiagueño, el gobierno instaló una serie de fortines en el siglo XIX, puestos militares que se terminaron convirtiendo en colonias rurales en tan inhóspita región. Con la llegada de un visionario llamado Israel Weisburg, esta zona cambió para siempre. Así nació Weisburg, un pueblo ubicado en el departamento Moreno, a 40 kilómetros de la ciudad de Quimilí, cabecera de esta localidad. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, conoceremos por dentro lo que alguna vez fue un gigante movimiento, la antigua fábrica de tanino de Weisburg. Hablaremos con sus pobladores, quienes guardan en su memoria las historias de auge y decadencia de un antiguo pueblo que aún se mantiene en pie. Para dar inicio a este capítulo, conversé con la doctora María Magdalena Abt, investigadora de nuestra universidad. Mi nombre es María Magdalena Abgebergia, soy doctora en Ciencias Forestales, recibida en la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE. Soy investigadora y además trabajo en este momento en un área más bien de extensión, vinculada al Ministerio de Ambiente de la Nación, en un proyecto que se llama Bosques Nativos y Comunidad. La historia de Weisburg es muy interesante porque la industria del tanino fue uno de los primeros intentos, si se quiere, en el desarrollo de una industria como tal en la provincia de Santiago del Estero. Durante la década de 1909 o 10 se empezó a desarrollar con mucho auge en toda la provincia la actividad forestal. Y ya alrededor de los años 20, ese empuje que tuvo la industria forestal se vio también acompañado por la instalación de dos fábricas de tanino en Santiago del Estero. La primera fue Weisburg y posteriormente otra industria taninera localizada en Monte Quemado. Esto era bastante interesante, en su momento muy novedoso para la provincia y las condiciones que tenía de desarrollo de la industria, porque se había descubierto que el quebracho colorado, nuestra especie emblemática de los bosques santiagueños, era una especie con altos contenidos de tanino. Bueno, el tanino es un compuesto químico que es natural, lo produce como un metabolito derivado de la planta y es muy utilizado a nivel mundial para lo que es el curtido de cueros. Entonces, existía ya desde 1908 aproximadamente la primera industria taninera en Argentina, que se había radicado en Corrientes. Y para esa época, en ese entonces, la industria nacional taninera concentraba casi el 80% de la exportación mundial de taninos, lo cual convertía al mercado del tanino en algo, digamos, con mucho potencial para nuestras especies nativas, que de hecho el quebracho sigue siendo la especie natural que mayor porcentaje de taninos concentra. Bueno, en ese momento en Weisburg había ya instalados obrajes o establecimientos dedicados a la explotación de nuestras maderas y incentivados por esta posibilidad, este potencial mercado que estaba desarrollándose en la industria del tanino, se establece esta primera industria de tanino en esa localidad. Para la época, para lo que era la instalación de industrias en Santiago del Estero, fue realmente muy importante. Esa industria demandaba gran cantidad de mano de obra, entonces había más de 1000 operarios y entre los que estaban directamente en planta, con todos los que se vinculaban a través de la explotación del quebracho para llevarlo hasta ahí. Esa fábrica, además, como tenía necesidad de trabajar, llegó a trabajar hasta en 3 turnos, o sea, tenía una amplia producción, necesitaba a los obreros cerca, entonces se desarrolló todo un pueblo y un montón de instalaciones a la vuelta de esa fábrica. Había un tendido férreo que llevaba los árboles desde la explotación hasta la fábrica, el pueblo contó con agua corriente, con energía eléctrica, con 5 líneas telefónicas, que para ese entonces en el interior nuestro era un asentamiento de cierta envergadura, ¿no? Y bueno, y esa fábrica desarrolló un trabajo incesante durante aproximadamente 20, 25 años, hasta que
Lamentablemente, bueno, las condiciones de mercados, la aparición de otras especies en Sudáfrica como la mimosa, que también produce taninos, y bueno, que la Forestal, que era una empresa de capitales internacionales fundamentalmente ingleses, concentraban y de alguna manera monopolizaban el mercado. Y también no solo lo hacían a nivel nacional, porque eran dueñas de más de la mitad de las empresas tanineras de Argentina, sino también concentraban en la demanda y el mercado mundial, con lo cual su presión era importante. De tal forma que se le establecieron a las tanineras cupos de venta de su producción. Entonces, las dos tanineras que teníamos radicadas en Santiago producían más de lo que podían vender. Esto, con el transcurso del tiempo y al no poder colocar los excedentes de su venta, fue haciendo que, de alguna manera, no pudiese ser sostenido el negocio, el emprendimiento. Y también hubo un fuerte lobby internacional con la aparición de Sudáfrica como otro lugar donde Inglaterra tenía más control sobre las plantaciones de mimosa, que bueno, por condiciones de mercado, precios y monopolio de la producción, llevaron a que las empresas radicadas en Santiago y de muchas partes de Argentina empezaran a quebrar, siendo la misma Forestal muchas veces la que compraba las empresas en quiebra y posteriormente las cerraba. Y bueno, con relación a esto, algo que como Forestal y como parte de Santiago me sentí siempre atraída y un poco la obligación de devolver, es tratar de, a través de mi paso por la universidad y como investigadora, acercarme a ese bosque nativo que aún sigue demandando de nosotros darle un potencial o un espacio para servir para el desarrollo de la economía regional y de las poblaciones que viven asociadas en este bosque. Así que desde que empecé mi carrera de investigadora siempre estuve ligada al trabajo de manejo forestal, del manejo del bosque, pero con comunidades rurales del interior de la provincia. En ese camino sigo hoy, como parte de mis actividades de investigación y profesionales también, tratando de desarrollar con comunidades del interior, incluida comunidades rurales como las que hay alrededor de Weisburg, proyectos de manejo sustentable del bosque para que esos quebrachos que están todavía presentes en nuestro monte tengan un futuro posible, y también las comunidades podamos encontrar, junto con las comunidades podamos encontrar formas de manejo sustentable de ese recurso que le permitan ir cambiando esa historia y dándole la posibilidad de ser al bosque santiagueño un motor de economía regional. ¿Qué nos puede contar del origen de esta fábrica en Weisburg? Bueno, empieza la historia cuando ha aparecido el señor llamado Israel Weisburg en un paraje que en esa época se denominado El Bravo, aparecido con unos proyectos de trabajo en estos montes santiagueños, el cual ha creado esta fábrica de tanino principalmente, donde ha sido un emporio en esa época, donde había muchísima gente trabajando, y bueno, de ahí de dejar de ser un paraje, ha pasado a ser un pueblo bien constituido, con todos sus beneficios, ¿cierto? Con todos los servicios, que en esos años ya los pobladores de Weisburg contaban con luz eléctrica, contaban con su red domiciliaria, porque don Israel Weisburg era una persona que cuidaba a su obrero, con sus casas de material que están a la vista, que todavía tienen más de 100 años y todavía están, hay familias que están viviendo dentro de esas casas. Y bueno, empieza con ese trabajo del tanino, aprovechando los quebrachos colorados, se acaba el producto. Y a la vez, también don Israel Weisburg, para poder sacar el producto de esta localidad, ha creado una red ferroviaria. Y así ha trabajado muchos años, mucha gente trabajando, mucha gente de otras provincias, gente del Chaco, gente de Tucumán. Y bueno, ha sido un pueblo muy floreciente. Vaya a saber por las cosas del destino, no sé cuál ha sido el motivo que ha dejado de producir el tanino y se ha dedicado a la fábrica de reparación de vagones de ferrocarril. Aquí en nuestro pueblo venían vagones chocado, totalmente destrozado, y salía nuevo.
también tenían la posibilidad de tornos mecánicos que hoy todavía están existiendo aquí en esta fábrica, que para tornear las ruedas de los trenes, los ejes de los trenes, se hacía toda esa clase de trabajo, se realizaba aquí en Huaibu. Y eran las únicas dos fábricas que había, que era aquí en Santiago del Estero, en Huaibu, y en la provincia de Tucumán, en Tafí Viejo. Y bueno, después con el correr del tiempo, ha dado quiebra a la compañía y se ha formado la cooperativa Mariano Morel. Al dar la quiebra a la compañía Huaibu, quedan muchísima gente sin trabajo. Muchos de ellos se han ido buscando otro rumbo a la ciudad, a la capital, pero con una ventaja de que de aquí la gente salía con su profesional, o sea, en soldadura, en todo, sabiendo ya su profesión. Pero bueno, después con la gente que queda, el gobierno de la provincia expropia todo lo que era de Huaibu y arman la cooperativa Mariano Moreno. De aquí se fabricaban tinglados, el famoso tinglado Tinglacop. Y bueno, todavía sigue trabajando esa cooperativa ya con otro nombre. Contame de tus días en la infancia, digamos, de tu contacto con la fábrica, digamos. Aquí donde estamos, por ejemplo, mi papá ha sido obrero de la compañía Huaibu y yo le traía todas las mañanas con mi hermano el desayuno. Tenían su horario que le tenía que traer el desayuno y era muy respetuoso. Y por supuesto, admirado con todo lo que se movía, porque este era un gigante en funcionamiento, semejante fábrica, y si realmente a mí me trae muy buenos recuerdos. Buen día, Félix. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Don Weisbur, judío, se viene a una comunidad, como te decía, en Moisés Villa, en Santa Fe, y desde allí se traslada hasta aquí una estancia muy cercana, que es ACE. Don Julio Ace ya estaba sentado y entonces él traía a sus amigos, a sus compañeros para que dejen de aquella tierra que tenía tantos problemas como Europa, como te decía. Entonces don Benjamín se hace administrador de la estancia de Julio Ace y trabaja varios años y era muy competente. Entonces iba ahorrando como todo judío y se viene hasta nuestros poblados. Y bueno, ve tantos quebrachales, tanto monte virgen, y veía que la población estaba dispersa. Había un grupo de vecinos que se llamaba El Bravo, pero que estaban afincados así nomás, todo eran terrenos fiscales, les llamaban el fisco. Entonces, mediante convenio con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, compra tierras y empieza a expropiar, a abrir picadas, mucha mano de obra. Y lo que él tenía era que pagaba con dinero, no así con vales como hacían otros trabajadores de la zona. Entonces la gente se empieza a venir, muchísima gente se viene y se va forjando el pueblo, trazando, y mientras tanto iba copiando los productos forestales como leña, carbón, carbón en barba. Había gente que trabajaba haciendo carbón, otros que sacaban la leña en carro. Era un ir y venir de gente. Era impresionante lo que había empezado este hombre allá por el 1906, ¿sí? 1916 más o menos, era tanto los productos que sacaba, había que traer el ferrocarril. Y como pasaba para Tintina, Añatuya, Quimilí, Tintina, entonces él hace un ramal desde Mirabal hasta Las Tinajas. Son como unos 80 kilómetros. Era una empresa magnífica, muy grande. Más de 3.000 hombres trabajando con él, y así sigue la historia. Él no se detenía, era un hombre muy pujante. Cuenta el diario El Tribuno, un diario de la época, que cuando viene un español a hacerle un reportaje, dice él que era difícil conversar con don Benjamín porque era un hombre que no quedaba quieto. O sea que él lo perseguía, para acá, para allá, y haciéndole las preguntas. Y lo define muy lindo. Dice que un hombre cuando une la voluntad, la inteligencia y la perseverancia, nada lo puede vencer. Se le alberga en la mente la construcción de la fábrica de Tanino, viendo los magníficos quebrachales vírgenes que había en todo el departamento Moreno, que era el Chaco santiagueño, ¿sí? Entonces, pero demandaba muchísima agua. Siempre las tanineras estaban al río, a la vera del río Bermejo,
por ejemplo, la Mimosa, la Forestal del Chaco, que eran las grandes tanineras de la época. Entonces construye 5 pozos, ¿sí? En la Represa Norte, que todavía funciona y nos da agua, casi sin arsénico, está comprobado, muy, muy natural, casi mineral. Después tenemos en la Represa Sur, aquí en el pueblo. Después tenemos en el 9, en el 17, y esos son los pozos que se construían, pero no eran un pocito, eran obras de arte. Eran como una pieza de 4x4, calzados con durmientes de colorado, porque lo que abundaba era el quebracho colorado. Y 70, 80 metros de profundidad, ¿sí? Y ahí no terminaba, se hacían unas galerías a los puntos cardinales, donde uno podía caminar agachado, todo calzado con durmientes de colorado. Entonces el agua fluía de tantos lugares a un solo centro, de donde se la tomaba mediante motores que eran a vapor. Después aparece la explosión. Bueno, ahí mejora totalmente la cuestión. Entonces toda esa agua del 17, que queda a unos kilómetros de aquí, del 9, todo mediante un conducto venían aquí a Boisgol, donde tenían las represas, donde tenían las tomas, y de ahí se hacía la toma para la fábrica. La fábrica funcionaba todo a vapor. Había calderas que producían vapor y el vapor a su vez energía. Y ahí ha sido el comienzo de la fábrica de tanino en 1941. Por el lomo verde del monte se enerva la gigante chimenea, más de 30 metros de altura, para dar comienzo a una vida espectacular que tiene Boisgol. Todo estaba bien, encaminado, se producía 500 a 600 toneladas mensuales, había más de 200 operarios trabajando en 3 turnos, o sea las 24 horas, y un silbato anunciaba el comienzo y el fin de cada turno. Era una época maravillosa y gloriosa. La gente, toda la noche, todo el día, en las calles, ¿por qué? Porque iban, volvían. Era un ulular de gente. Eso me comentan antiguos pobladores, ¿no?, de aquí de la zona, que han vivido esa época. Yo no he vivido esa época. La fábrica empieza a exportar el tanino, que era el producto del quebracho colorado. Se lo traía en rollos, se lo trozaban en rodajas, iban a una especie de licuadora donde se trituraba todo y ese jugo era el extracto del quebracho colorado, el tanino. Y se lo pasaba por vapor y se lo iba cortando en bolsas de alpillera doble de 50 kilogramos cada uno. Como era un producto que salía tan caliente, había que trabajar corriendo, ¿no? Y bueno, como ya estaba el ferrocarril, se iba y se estibaba directamente en los vagones de carga. Y entonces se estibaba y el producto se iba a Japón, Estados Unidos, Alemania, entre otros países europeos que compraban el tanino para la curtiembre, que se utilizaba mucho, y otras, para otras cosas más. Así que la fábrica funciona desde el 1941 hasta 1966 aproximadamente, cuando da quiebra. Los motivos para mí son claros, después de haber escuchado, leído y comentado como por ejemplo con el profesor Dargo, que ha sido un gran historiador, a quien le agradezco, porque gracias a él hemos aprendido mucho más de lo que era Boisgol. Los objetivos, digamos, de lo que da quiebra a la fábrica de tanino es que la Forestal del Chaco, con la Mimosa, le imponen un monopolio, haciendo que ellos vendían un costo muy bajo, y cosa que Benjamín Boisgol, don Israel, no podía hacerlo porque no le alcanzaba ni para pagar a los obreros. Eso es lo que me comenta la gente que ha vivido. Ese era uno de los principios, digo yo, del fin de la fábrica de tanino. Otra, la gran avanzada edad que ha tenido don Benjamín. Y los hijos, por supuesto, que eran ingenieros, se fueron a estudiar y se quedaron en Buenos Aires, en Europa. Por supuesto que no iban a venir aquí a medio del monte. Así que ese es otro de los problemas que tuvo la fábrica. Y otro, falta de apoyo del gobierno. Porque él tenía, cuando veía que la fábrica de tanino estaba
colapsando. Entonces se le viene la idea de hacer una alternativa, un proyecto piloto, que era la destilería. ¿Sí? En la destilería se trabajaba con la chamiza del monte, con la rama. Se hacía la parte del tronco y de las ramas más gruesas, se aprovechaba para otras cosas, entre postre, varilla y qué sé yo. Y de la chamiza, para no tirarla, se la llevaba a una especie de horno, muchísima temperatura, y se lo procesaba y se adquiría el carbón briqueta, un carbón de piedra, que era mucho más verdadero que el carbón vegetal. Eso se lo utilizaba en las calderas. También de esa chamiza se obtuvo alcohol etílico, acetona, alquitrán, eso en gran escala. Y en mediana escala, como experimento, aceite para motor, detergente, entre otras cosas. Ese proyecto no tiene mucha duración porque los ingenieros venían de Estados Unidos. Así que era una empresa que trabajaba en conjunto con don Benjamín. Entonces era muy costoso, tenían que traerlo desde Estados Unidos, venían en avión y la firma tenía un avión que los traía a su vez para acá. Entonces era muy costoso. Bueno, eso ha sido que habrá durado 3-4 meses la destilería, pero tenía muy, muy buenas perspectivas. Ahí no ha habido apoyo del gobierno en aquel entonces. Weisbull tenía hospital donde se hacía operaciones. El doctor Fañani es el primer doctor. Después está don Jesús Pereira, que todavía tiene sus achaques, pero vive, el primer enfermero. Teníamos cartero, que hace poquito ha cumplido 80 años. O sea que las cartas te llevaban a las casas. Las casas eran a dos aguas, con tejas, que todavía existen. Tenía agua corriente, luz eléctrica, y te dejaban carbón si vos querías hacer. Todas con una estufa al estilo europeo. Esas eran las casas. Y bueno, tenemos la primera panadería donde se hacía bolsas de 50 kilos en ese entonces. 80 kilos tenían algunas, de alpillera, ¿no? Bueno, se hacía el pan. ¿Qué más teníamos? Teníamos, como te decía, luz eléctrica, el alumbrado de las calles. Era una luz continua. Y todo funcionaba a vapor. También quería comentar que teníamos la estación de servicio. Nafta conseguías en Santiago del Estero y Weisbull. No así ni en Quimilín ni en Tintín. Teníamos la estación, que todavía queda vestigios de lo que fue la estación de servicio. Y él organizaba todo. Don Benjamín Israel era con su hermano Isaac, donaron el terreno para que se haga la escuela, en 1919, un salón confortable, con muebles y todo eso. Siendo judío, no tenía el reparo de que yo, la gente de aquí prospere los cultos como el cristianismo. Entonces, él mismo les hace construir, les dona el terreno para que hagan la iglesia católica. Eso ha sido en el 66, más o menos. Cuando ya estaba en las últimas partes de la firma Weisbull, porque más o menos en el 68 ya da quiebra y don Benjamín era un hombre justo, era muy pujante, muy laborioso. La plaza que tenemos ahora la marcaron en aquel entonces y hoy tenemos la única plaza que yo veo lleno de quebrachos blancos, es aquí en Weisbull. Es que él ha marcado la plaza, solamente pusimos juegos, luces, por supuesto, un escenario magnífico, eso lo hicimos en 2015 y hermosa está la plaza. Pero los quebrachales quedaron de la época de don Benjamín Weisbull. Don Benjamín Israel Weisbull ha sido un hombre pujante, laborioso, muy futurista. Veía las cosas a futuro, no lo hacía para hoy. Eso es algo que hace falta hoy en el pueblo, en la provincia, en el país, que se hagan las cosas a futuro para que duren, para que perduren a través del tiempo. Y eso es el ejemplo que nos ha dejado este hombre magnífico, que ha venido de tan lejos y hizo tanto por nosotros, por el pueblo, que ha sido el que dio origen. Tal es así que el gobierno en 1933 reconoce y en agradecimiento a su laboriosidad
le impone el nombre de Estación Weisburg en el gobierno de Agustín P. Justo. ¿Por qué? Porque había dado tanto para el Estado, para el ferrocarril argentino, para la nación. Y eso es, hoy no cualquiera tiene el nombre en un pueblo, eso es en una calle. Eso es digno de destacar, este hombre que vino de tan lejos y se quedó plasmado aquí en estos montes de Santiago del Estero. Por eso es que aparece por ahí cuando pregunta, ¿de dónde sos vos? De Weisburg. ¿Dónde es eso? Piensa que somos extranjeros. Y en realidad sí somos somos hijos de inmigrantes. Era un hombre muy visionario, muy futurista. Ojalá tuviéramos otro Benjamín en Weisburg. ¿Ya está grabando? Bien. Weisburg toma 3. Cine, son imágenes, 1, 2, 3, corte, Gaby.